You've got your eyes wide. I don't believe the world has ever looked this colorful. A little bit tongue-tied, tripping over words as they fall right in front of you. Letting the days roll by, they're so different, they're one and the same. A dream of tomorrow, and all that will follow as the world keeps spinning away. We're dreaming with our eyes wide open, our minds tied shut. Clouds and comets, baby, what's our omen? Tell me when you've had enough. I've had enough. We're dreaming with our eyes wide open. We're living with our minds tied shut. Always lingering on the words unspoken. Tell me when you've had enough. I've had enough. Don't blink. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Rock. Ya vienen los Reyes Magos. Porque estamos a día 2 de enero. ¿Tú ya has hecho tu carta a los Reyes Magos? Sí. Sí. Nosotros también hemos hecho carta a los Reyes Magos. Y por eso nos han traído cosas muy chulas que nos han dejado los Reyes Magos en casa de nuestras amigas. Bueno, pues eso, que lo vamos a ver. Aquí tengo un primer paquete que lo voy a abrir fuera de cámara y os voy a enseñar lo que es la caja abierta para que no se vean las direcciones. Para que te des cuenta lo que nos quieren. Claro, como tiene que ser. Como tiene que ser. Lo voy a ir abriendo por aquí para que no se vean las direcciones. Que este paquete en concreto tiene una de anécdotas. Dios mío, Diana. Una de anécdotas y una odisea que viene con el paquete. Dios mío, la que me ha hecho pasar correo con el paquete. Bueno, a mí y a Esther, que es la compañera que me lo envía. Y la amiga que me lo envía, por supuesto. Dios mío, chiquitas odiseas. Pero bueno. Mira, fíjate, eso es de Hacendado. De Hacendado, no, es de Amazon. No me digas a mí. Enseña eso para que veas que es el logo de los cereales que salen de Hacendado. No, es de Amazon. A ver, cosas bonitas, cosas bonitas. Cosas bonitas, cosas bonitas. Pues menos mal que ya la odisea por el paquete. Ya el correo me lo entregó esta mañana porque ya os digo que el correo... Correos me hizo pasar unos días con el paquete. Vamos, que es que... pa' flipar, pero bueno. Ya lo tenemos aquí. Vamos a abrirlo. No sé si se abre por aquí o por el otro lado. Vamos a abrirlo por aquí. Aquí tengo nuestro cúter chulísimo que nos envió Mari. ¿Nuestra garra de los pastor? Sí. Y vamos a ver las cosas tan chulas que nos manda Esther. Miren qué chulo el papel que ha usado. Me parece mentira que estés abriendo esto. No, la verdad que sí. ¡Jope! Dios mío. Cosas bonitas. A ver si pone algo de... Dice... Abrir el último deseo que te guste mucho. Yo estoy segura que me va a encantar y más... Y mucho más con el agregado de que... De que... Bueno, ya... Le ha costado llegar. A buen puerto. Por un señor cartero en concreto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Pues este me dice que es el último. Vamos a buscar la carta postal. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
Pues mira, queda súper chulo para cierres, lo que son las filigranas. Estas son las filigranas de Bibi Craft, que a ella le llegaron hace poquito. Miren qué chulo, para los cierres de los sobres, esto es genial. Vamos a ver qué chulo es el. La posta. ¡Ay, qué bonita! Qué chula, ¿eh? Con lo que son las flores de Pascua aquí. Después la decoración de la naranja. Ay, ¿cómo se llama? La naranja. No es la naranja mecánica, ¿no? Eso es una película. De Kubrick. Pero no, 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 no es eso. No, es como un. De hecho. Creo que huele y todo. Qué chula, ¿eh? ¡Ay, qué guapa! Es una base de cartulina la base de cartulina. Y después lo que es tiene un panel el panel este de goma eva. Y después lo que son las letras que ponen felices fiestas. Con lo que son las flores y lo que es la naranja. Me digas que no es una monada. Vamos a ver qué dice. Yo solo puedo decirle que yo también te quiero mucho, preciosa, y estoy muy contenta de que tanto tú estés en nuestras vidas como nosotros poder estar en la tuya y en la de tu familia, porque, bueno, que, bueno. Yo es que cuando me emociono, me quedo sin palabras y me quedo en blanco, pero bueno, qué cosa que pasa. Y eso, que sois geniales, tanto tú como tu chico, tu niño y mi Danko guapo, que es que yo cada vez que veo una foto de Danko es que me da ganas de comérmelo porque qué guapo es el Danko, por cierto. Y es que encima. Me recuerda a mi bebé, a mi Pasqui, el amor de mi vida, pues. Y qué chula, ¿eh? Después aquí hay muchas cosas bonitas. Y además que os digo que chiquita odisea hemos pasado para. Con correo por el paquete, Dios mío. Dios mío, chiquita odisea. Chiquita odisea. Os voy a contar por un piquito nada más. Resulta que el cartero el otro día me llamó por teléfono, pero yo no lo oí porque en ese momento estaba haciendo otra cosa y tenía lo que es el tono quitado del móvil. No lo oí. Entonces, el cartero cuando fue a entregar el paquete, en vez de poner. En vez de poner que no estábamos en casa, puso dirección incorrecta. Dios mío. Y ya os podéis imaginar lo que pasa cuando un cartero pone dirección desconocida o incompleta o cualquier cosa de esa, que en vez de intentar entregártelo otra vez, ¿qué pasa? Es que empiezan el proceso de devolución a la persona que lo envió. Pues Dios mío, tuve que estar todo el día llamando a correo para intentar que me devolvieran, o sea, que de alguna forma poder recoger el paquete. Me decían que no, que ya no se podía, que la única
persona que podía solucionar eso era arreglando lo del tema de poniéndose en contacto con ellos para cambiar la dirección. Era la persona que me lo había enviado, que era la persona que había contratado el servicio. Dios mío, cada vez más nerviosa me ponía, cada vez, bueno, es que ese día, Dios mío, ese día fue una odisea, no lo siguiente, tuve que ponerles una hoja de reclamación, bueno, al final de todo, esa misma tarde, el cartero me llamó y me dijo que me lo iba a dejar en la oficina de correo esa misma tarde, o sea, esa misma tarde, después de pasar todo el día con, porque, Dios mío, lo que pasamos ese día, me llama por la tarde el cartero y me dice, mira que tengo el paquete aquí, que si quieres te lo dejo en la oficina de correo y tú vas y lo recoges aquí. Y digo, sí, por favor, porque es que llevo toda la mañana diciéndole a todo el mundo eso y nadie me hacía caso, nadie me hacía caso. Y más nervioso me ponía, y más nervioso me ponía, y más atacada, porque es que yo no sé, pero yo no entiendo eso de que para que la gente te haga caso, sobre todo algunas empresas en concreto, parece que te tienes que poner en lo peor, cosa que me parece que no es lo correcto, porque vamos a ver, si han contratado un servicio contigo, es para que des un buen servicio hasta que ese paquete o ese servicio se produzca. Pues, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, lo importante es que ya lo tenemos aquí y ya el más rato de ese día y de días posteriores ya pasó, pero que fue un mal rato, pero bueno, de hecho fue un mal rato que duró prácticamente todo el día de, bueno, todo ese día y bueno, y hasta que yo no lo tuve en las manos, pues. Porque yo, que encima, esa es otra. El cartero me dice, te lo dejo en la oficina de correo para que lo vayas a buscar mañana. Digo, pero si mañana ustedes no abren, que es día 31 de diciembre. Y me dice, ah, no, es verdad, que mañana no abrimos. El sábado. Digo, ¿el sábado? Pero si ustedes desde la pandemia no abren los sábados. Esta mañana, llamando por teléfono, llamando por teléfono esta mañana y nadie me lo cogía. Y me salía que el horario de atención, de atención telefónica, bueno, atención telefónica y de atención al público es de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 2 y de 3 y media a 6 y media. Digo, ¿será que no hay nadie? Digo, pues no sé si bajar, si no bajar, si tal, si cual. Pues nada. Al final, hablándolo con las niñas, me dijeron, mira, ¿por qué no bajas y tal y cual? ¿Te aseguras? Por si las moscas. ¿Ustedes pueden creer que estaba abierto? Sí, estaba abierto. O sea, no cogían el teléfono, lo tenían desconectado y estaba la oficina de correos abierta. Cuando en pandemia, todo este tiempo atrás, nunca habían abierto un sábado. Desde que pasó lo del tema del confinamiento, etc, etc, nunca habían abierto un sábado. Hoy estaban abiertos. Vamos, que... Para reírse por no llorar, que bastante lloramos el otro día cuando no nos traían el paquete. Así que, pues por eso. Pues eso. Que este año las anécdotas con correos han sido numerosas. Yo ahí lo dejo. Bueno,
Aquí tenemos este paquetito que no pone nada. Yo ahora me río, pero... Dios mío, la que pasamos. ¡Qué bonito! Miren qué guasita es tan bonito. Este pone hello, en rosita. Este es de una nubecilla y este es así como con rayas. Todos son rosita. Es del Teddy. Que como aquí nosotros no tenemos Teddy, pues eso. Yo estoy por decirle a sus majestades de Oriente en la carta de los Reyes Magos que si nos abren un Teddy aquí en Canarias o algo, que ya va siendo hora, digo yo, no sé. Pero bueno, a ver. Vamos a poner así para que se vea. No, y la verdad es que el papel está chulísimo. Con las bolas de Navidad. Una pasada. A ver, vamos a abrir por aquí. Es el guasito ahí de la nube. Que no me digáis que no es una monada. Este otro que pone hello. Este otro que es de rayita. ¡Qué chulo! A ver si se ve bien. Aquí. Bien. Vamos a poner por aquí. A ver. Uy, por aquí sonó algo. Este sonó. Por aquí sonó. ¡Qué bonito! ¡Ay, el tul! Ah, ¡ay, la bolsa! ¡Qué chula! Y son gotas de lluvia. ¡Ay! Miren qué cosa más bonita. Es que la bolsa es una pasada. Y dentro vienen un montón de gotitas de lluvia del Teddy. Que yo quiero hacer, a ver, ¿son gotitas o son perlitas? A ver. Para mí que son gotitas de lluvia de estas del Teddy. Sí, yo creo que sí. A ver. Uy, escúchale. Vale. Pues me ven genial porque quiero hacer una cosita con para la colaboración con Vivi Craft y me van a venir genial. Voy a abrir para que se vea bien. Yo creo que son gotitas de esas de agua del Teddy. Qué chulas son. Me van a venir genial para una cosa que quiero hacer. Y encima hay de diferentes colores, o sea que estas son en rojo, aunque se ven naranja. No sé por qué en la cámara se ven naranja, pero son rojas. Estas son en blanco, en transparente. Las rositas de antes, esas son en rojo también. Estas son en amarillo fosforito. Y estas en transparente otra vez. Pues me van a venir genial para eso que quiero hacer, lo que tengo pensado. Es que yo, pues como aquí en el Teddy no tenemos, pues ya saben. Y de gotitas del Teddy solo tenían las que me envió Lola en el paquete de cumpleaños y Navidad que me envió el otro día, que eran blancas, rosas y amarillas. Y aquí hay más colores, pues voy a hacer como una mezcla de todos
para lo que estoy ideando, a ver si me sale. Yo creo que sí, pero... Y las bolsas que me tiene enamorada. Miren qué chula, ¿eh? Yo es que estoy flipadísima con la bolsa. Los colores que tiene, los motivos, los detalles. Así con foil. Yo es que estoy flipadísima con la bolsa. ¿Qué queréis que os diga? Que no sé, los colores de la bolsa. No sé, me llaman mogollón la atención. No sé si son los motivos, los colores, pero es una pasada. A ver, ¿qué más hay por aquí? Mire qué cosita más bonita. Del Teddy. Viene con... A ver si viene el gramaje. Yo creo que no. Que no viene el gramaje. A ver. Dice que tiene 4 caras de 15 motivos cada una. Vamos a ver los motivos que hay. Miren qué chula esta. La otra. Esta otra. Que los colores son chulísimos porque tienen verde, tienen rosita. Vamos, que son una monada para ponerlo en cualquier proyecto, en una tarjeta así de cumpleaños, en una tarjeta de felicitación, no sé. Hay muchos proyectos y son muy combinables. Después, esta otra de las flores. Vamos a ponerlo así para que se vea mejor. ¡Ay, qué bonita esta! Miren qué bonita. Chula. A ver si nos ponen un Teddy aquí, que ya va siendo hora. Yo no digo nada, pero ya va siendo hora. Después esta otra, miren qué chulo. Esta otra con las flores. Esta otra, que es súper chula porque el contraste entre el turquesa este o el verde min con el rojo queda buenísimo. Después el de las flores. Después este otro. Este otro. Que es una monada. Mira. Y este es el último. La verdad es que los detalles son súper completos. Y que viene así como variadito. Que lo mismo lo puedes usar. Como las flores son como un básico. Pues lo puedo usar durante todo el año, ¿sabes? No es solo que lo puedes usar para una temática en concreto, sino lo puedes usar para todo el año porque viene genial para pues, al ser las flores un básico, o por ejemplo los puntitos, los rombos, son como diseños muy básicos, o sea, muy básicos que lo puedes usar durante todo el año. Y lo puedes usar para si lo diré algún día, para complementar un proyecto y quedan súper chulos para vestirlo. Después tenemos este otro aquí. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay! Miren qué bonitos son.
Son como diamantitos en forma de corazón rojo. Mira, Ronnie, cosa bonita. Cosa bonita, Ronnie. Cosa bonita. Parecen bolitas de las de la granada, el color. Sí, cosita bonita. Cosita bonita. No sé, será que yo siempre tengo hambre. ¿Te vas a comer una trucha? No queda. ¿Ya no queda? Guay. Habrá que decirle a Mamuchi que haga más truchi. Aunque no sé si Mamuchi estará muy por la labor de hacer más truchos. No, no creo. Porque ya hizo el 24 y el 31. No creo. No. Pero como Rosa las comió todas. Dice que con la misma no hace más. Pues las comió todas. Miren qué bonitas son. A ver si se enfoca. Pues también me van a servir muy bien para el proyecto ese que tengo en mente. No digo nada. Es como que es ese proyecto que tú tienes en mente y después pues tú ves que te llegan cosas que complementan ese proyecto. Pues lo que me ha enviado Esther complementa muy bien ese proyecto. Mire qué chulo. Y no es que me hayan encantado las cosas. O sea, no es que me hayan gustado, perdón. Es que me han encantado. Yo es que me trabo, ¿sabes? Pero bueno. Me refiero a que las cosas... No es que me hayan gustado, es que me han encantado. Es que, vamos, que es más que encantarme. Tengo ganas de usarlas ya. Y eso es que no he terminado de abrirlas. Yo ahí lo dejo. Y además, el handmade, o sea, hecho a mano. Miren qué chulo. Con la tarjetita, con las etiquetitas. Súper chulo. Y además, lo que es el papel de regalo, así en color rojito. No me digas que no es una monada para los regalos de Navidad. Bueno, es que lo que son los papeles de Navidad, bueno, hay algunos que tengo reciclados de otros años. Y que porque tienen imágenes bonitas o lo que sea. Y de hecho, algunos de los papeles regalados de otros años los he usado en algunas que otras postales. Porque no sé, porque a lo mejor viene un pueblo nevado o cosas así. Y todos los papeles de regalo así que yo veo que les puedo sacar partido con lo que es el scrap y eso, me los guardo todo. Así que qué bonitas las flores. Este es su canal, los colores del scrap, y este es su sello. Miren qué chulo, las flores. Están todas intentadas. Estas las ha hecho ella con troqueles y troqueladoras. Y las ha intentado también. De hecho, creo que estas flores, creo que ella las tiene para vender en su tienda de Etsy. Si no creo recordar mal, creo que las tiene para vender en su tienda de Etsy. Que os pondré su... ¡Ay, Dios mío! Que hoy me trabo. Hoy me trabo en todo. El enlace a su canal y la tienda de Etsy para que os pongáis en contacto con ella, porque hace unas monerías, tanto en álbum. Tiene una caja que hizo hace poco para un encargo que yo vi la caja y flipé en colores, porque es una verdadera monada. Los álbumes que hace, bueno, es que
es que Esther es una artista de los pies a la cabeza, porque es que no se puede decir de otra forma. Hace cada cosa que... vamos. Yo es que solo le puedo decir que las cosas que hace me encantan, muero de amor, porque es que es así. Es que hace cada cosa que, Dios mío, yo me quedo flipadísima. Así que, pues eso. Si yo me quedo flipadísima, ustedes también. Pues pásense y denle mucho cariño y ya saben. Que os vais a enamorar de todas las cosas tan chulas que hace. Yo ahí lo dejo. Y la caja la vamos a usar porque nos gusta, pues, aprovechar cajas y eso. Así que para enviar cositas y eso. O sea que, miren qué chulas son. Y son una pasada. De hecho, ella tiene un tutorial que hizo de cómo hacer las flores. Y os lo recomiendo porque no os arrepentiréis. Pasad por el canal y mirad las cosas tan chulas que ella tiene. Porque, y las cosas tan chulas que hace. Porque ya os digo que no os vayáis a arrepentir. Porque son... vamos. A mí cada vez que pone cualquier cosa yo me quedo flipadísima, embobadísima mirando los tutoriales que cuelga, porque es que no sé cómo expresarlo, pero yo me quedo embobada mirando con los tutoriales tan chulos que hace, así que pues eso. A ver. Y ahora vamos a mirar esta cosita tan chula que dice: abrir el último, deseo que te guste mucho. Me va a encantar, como me ha encantado todo, así que... A ver, vamos a ponerlo por aquí. Así. Para que se vea en pantalla. Y ahora le sacaremos la foto para Insta. Qué bonito el... miren qué bonito el wasitei. Es así como haciendo olas, como si fueran y con purpurina, vamos, con lo que nos gusta a todas nosotras, el brilli brilli. Pero a mí el brilli brilli, bueno, a mí el brilli brilli, buah, de hecho me voy a guardar lo que es el wasitei. Porque aunque pierda un poquito de pegamento, le ponemos una tirita de cinta de doble cara y esto está maravilloso para usarlo. Así que, pues eso, a ver dónde puedo pegarlo para que no se me... para que no se me pierda por ahí. Aquí mismo, porque si no se me pierde por ahí. Y después no lo encuentro. Vamos a irlo pegando por aquí. Estoy escuchando cascabeles. Miren qué cosa más bonita. Y tiene la bolsa. Tiene su bolsita para guardar el álbum. Todo con detallitos en foil. Muy invernal, muy navideño todo. Con sus cascabeles, haciendo cosas, vamos, que no es para quedarse embobado viendo cositas así. Pues eso, pues por eso les dije que me quedaba embobada viendo las cosas tan chulas que hace. Pues por esto mismo, ¿eh? Por cositas así de bonitas. Que encima aquí tiene puesto un cama feo y tiene una F. ¿De quién será? ¿De quién será esa inicial? Pues eso. Vamos a abrir el paquete porque si no
Yo me puedo pasar toda la tarde mirando la bolsita y sin abrir el paquete. No, y además que la bolsita así, con el tono tan chulo, así en rojo, con lo que son los detallitos en dorado. A ver, vamos a abrir por aquí. Si es que consigo abrirlo, porque ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Ya en nada están aquí. Tres ditas más y están aquí. La cuerdita, que no quiero que se me rompa ni nada ni que se me pierda. Qué chulo, ¿eh? Foto de mi bebé, de Paquirú. Miren la bolsita, qué linda es para guardarla. El cierre está súper chulo. Abrirlo con el lacito este. La portada es una monada, está con lo que son los candy cane o bastones de caramelo. Después aquí el arbolito de Navidad, las flores de Pascua, después el dibujito este, que es de la colección de Chauvel, Luces del Norte. Después pone Merry Christmas. ¡Ay, qué bonito! ¿Recuerdas mi pasque? Después aquí trae un sobrecito para poner pues cositas y lo que queramos. Si a lo mejor fotitas pequeñitas y eso. Después, por aquí viene, creo que esto se abre, si sí, es un desplegable, y tiene la maderita del copo, tiene esta maderita tan chula que pone Merry Christmas. Después esto se abre así porque es un desplegable para poner fotos, y aquí podemos poner una foto y aquí otra foto. Vamos a cerrarlo por aquí. Quiero poner fotos con mi bebé, con el pasqui y con el ro. Si se portan bien. Así. Ya se queda así cerradito. Después por aquí un tarjetón para poner una foto por aquí y otra por aquí de mi bebé, de mi Pasquirú. Después, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Después, por aquí, este está tan chulo. Miren que los papeles son una pasada. Aquí también podemos poner pues un journaling. Aquí también podemos poner una fotito. Estos papeles son en verde.
Y aquí, pues, una fotito o la fotito por aquí y así de decoración. O la fotito por aquí y aquí una especie de journaling. Después, aquí tiene esta flor de Pascua o poinsettia. Después aquí este capuchón de Navidad. Y aquí pone Merry Christmas. Qué chulo. Después, este también es un desplegable que se abre así. Que aquí viene el copo de nieve con lo que son las flores de Navidad. Pues aquí podemos poner una foto y aquí otra, o una foto aquí y aquí un poco de crónica de ese día. Después aquí, chula la pinza con el angelito. Con su bolsillito viene este tag para poner la foto, o bien podemos poner la foto aquí y aquí una crónica, o bien una foto aquí, otra aquí. Después por aquí, miren qué papel de papel navideño más chulo, con así bolitas navideñas, pero eso en forma de corazones, está en forma redonda. Hay diversas formas. Pues aquí con el zorrito. El zorrito también es del Teddy. Pues aquí le podemos poner una foto y algo de para escribir. O bien otra foto más. Ay, conchale, que me dejé este tarjetón atrás. Ay Dios, qué bien estoy hoy. Dios mío, qué bien estoy hoy, que me voy dejando los tarjetones atrás. Después en este tarjetón podemos poner una fotito y otra fotito. Y después este otro tarjetón para poner una fotito aquí y otra fotito aquí. Y después aquí tenemos el copito de nieve. A ver si se ve. Tenemos el copito de nieve y tenemos el Bambi tan chulo. Se ve un poquito más oscuro porque ya están oscureciendo, aunque son las 6:30. Aquí parece ya que estamos en Invernalia del Norte, pero bueno, cosas que pasan. Después aquí este otro, que este pajarito que pone Happy Holiday. Miren qué chulo es. Y podemos poner aquí una fotito y aquí otra fotito. O ponerle un poquito de crónica, que también puede ser. Y después aquí, la etiquetita esta de así como de círculo festoneado con lo que es el ciervo. Los papeles son una monada. Yo ahí lo dejo. Los papeles son una monada. O sea que combinan a la perfección. No hay un tono que esté fuera de tono. No hay un papel que no combine con los demás. Están todos en perfecta sincronía, así que, pues eso. Después aquí, pues, lo mismo podemos poner, no sé, cositas que hayamos hecho durante las Navidades. Pues, imagínense que, bueno, no sé,
Bueno, antes hubiera dicho, si fuimos al cine a ver tal película, pero claro, como ya ni al cine estamos yendo por diversos temas de, bueno, ¿qué os voy a contar? Que ustedes ya no sepan. No se está yendo al cine por temas de eso que nosotros hemos pasado desde marzo del año, bueno, desde un poquito antes de marzo del año pasado, así que, pues eso. Ustedes me entienden. Bueno, pero si imaginaos que vamos con la familia a algún sitio, tal, no sé, ese día nos tomamos un helado, lo que sea, no sé qué, queremos guardar el ticket, lo que sea, pues, aquí. Y lo tenemos de recuerdo. Pues nosotros no guardamos recuerdos, atesoramos momentos, así que, pues eso. No me digáis que no es una monada. Para llenarlo de cositas de mi bebé. La tela que he usado para encuadernarlo, me digáis que no es una monada. Y el cosido luego previo con la, o sea, previo, ay Dios, el cosido después con la máquina de coser. Pues yo digo que yo me quedo embobada viendo cómo hacen los tutoriales, por algo será. Si es que miren qué cosas más lindas hace, pues eso. Que se pasen a ver las cosas tan chulas que hace, porque es que, vamos, que os vais a quedar, vamos, enamoradísimos, no, lo siguiente, porque no me digáis que no es como para morir de amor, pues eso. Cosa linda, cosa linda. A ver, vamos a cerrarlo bien, porque quiero hacer una foto para Insta. Aquí. ¿Qué es? Son luces de color. ¿Qué es? Parecen de algodón. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a hacerle una lacedita. Lacedilla. A ver. Uy, conchale. Así. Y vamos a meterlo por aquí porque... Me parece que este año voy a tener que sacar fotos de las navidades para ponerla en los álbumes, que este año me han caído varios. Y yo sigo embobada con mi álbum. Es que no me digas que no es bonito, con el pajarito, con el paisaje invernal. Vamos, que como sigue así, nos pasamos toda la tarde así, pero bueno. A ver, vamos a sacarle una hiper foto chulísima. Sí, porque yo no saco mega fotos, sino hiper fotos. Hiper fotos chulas de la vida. A ver, vamos a ponerlo por aquí, a ver. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho y que darle mil gracias a Esther, que
me ha dejado sin palabras porque el álbum me encanta, los corazones, la postal, los washi tape, las gotitas de lluvia, las flores, el blog de papeles del Teddy. Vamos, que me ha dejado sin palabras. Es que todavía estoy que no me lo creo. Y me ha gustado todo mucho, 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 pero que mucho, mucho, mucho. Pues eso. Como dirían algunos, hasta el infinito y más allá. Pues eso. Es que vamos a hacerle la foto, por supuesto, al Instagram, porque vamos, que no me digáis que no son bonitas las cosas. Y ustedes perdónenme si yo empiezo raca, 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 pero es que yo, es que cuando me emociono, pues me quedo, muchas veces me quedo sin palabras y es como, o algunas veces, pues eso, que me quedo embobada mirando, por ejemplo, el álbum y es como, no sé, como que estoy expresándome hacia adentro en vez de expresarme hacia afuera. Cosas que pasan, pero bueno. Pero que me ha encantado todo. Es que no sé cómo expresarlo, pero es que miren qué bolsita, miren qué álbum. Es que no me digáis que no es como para morir de amor. Morir de amor, es que... ¡Ay! Muchísimas gracias, preciosa, que te como a beso. Perdón por toda la odisea que nos ha dado correos por el paquete. Y que te quiero mucho, 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 mucho. Y a los demás chicos y chicas del canal, que también los quiero mucho y que... No llores porque nos vamos, llora porque volveremos. With our eyes wide open, we're living with our minds tied shut. Always lingering on the words unspoken. Tell me when you've had enough, I've had enough, yeah.